La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte, realizó un recorrido por el malecón, cuyo fin fue supervisar de cerca los avances de esta importante obra. Todo este esfuerzo del gobierno central ha sido porque Puerto López está privilegiado, porque desde aquí se puede ir a ver las ballenas. Y ahora con un muelle, con un malecón mil veces mejor que el anterior, va a ser, la atracción de los turistas va a ser mucho mayor. La propuesta del gobierno nacional es que con esta obra, Puerto López siga avanzando en su desarrollo turístico. Porque todas estas obras van a cambiar absolutamente la percepción, incluso de los turistas, con respecto a Puerto López. Vemos con muy buenos ojos la predisposición de la compañera ministra María de los Ángeles Duarte, precisamente para, con sus apreciaciones y sus observaciones, el malecón esté listo lo más pronto. Por su parte, el vicealcalde fue enfático al expresar en nombre de este cantón el agradecimiento sincero por la ejecución de esta obra fundamental para el desarrollo de este lugar. Una vez que nos entreguen esta obra, tiene que ser cuidada por cada uno de los lopenses, porque esta es una obra eminentemente para nosotros, de nosotros, y este es el punto de partida para el turismo que sigue aumentando. El esfuerzo realizado por el GAD Puerto López en la coordinación y planificación de la actividad a desarrollarse ha sido un aporte esencial. Han hecho un gran esfuerzo en organizar los vehículos y la forma en que se va a distribuir la población, los que andan, los que van en auto y todo. Me dicen que ya lo tienen organizado, vamos a revisarlo también. Sí, es una prueba de fuego, tiene toda razón el vicealcalde. Así se espera que en los próximos días se coordine acciones en cuanto a la entrega oficial de esta obra. Aspiramos que todo el entorno esté listo, tanto pues el patio de comidas, tanto baterías y todo lo que haya que terminar. Lo más importante es que una vez que nos entreguen esta obra, tiene que ser cuidada por cada uno de los lopenses.